Mi nombre es Carlos María Isidro de Borbón. Nací el 29 de marzo de 1788. Mis padres fueron el rey Carlos IV y la reina María Luisa de Borbón Parma. Tuvieron 14 hijos, aunque tan solo 7 llegaron a edad adulta. De todos ellos, el primogénito fue mi hermano Fernando, futuro rey Fernando VII. Desde pequeño recibí una educación basada en fuertes valores morales y católicos, rodeado de presbíteros y religiosos. Recibí instrucción en gramática española, latín, literatura, historia, filosofía, geografía, así como los idiomas italiano y francés, y por supuesto recibí instrucción militar, una formación acorde con mi posición. Fui educado para permanecer a la sombra de mi hermano, al que siempre apoyé en los momentos complicados, como los sucesos de la granja, en donde se puso en evidencia la animadversión de Fernando hacia Manuel Godoy, consiguiendo no solo su destitución, sino la abdicación de nuestro padre Carlos IV, lo que propició su nombramiento como rey. Fernando VII regresó triunfante a Madrid, junto a mí, siendo recibidos con fervor y entusiasmo por el pueblo madrileño. Aunque poco nos duró la dicha, puesto que al enterarnos que nuestro padre se disponía a partir hacia Bayona a verse con Napoleón, decidimos adelantarnos. Allí todos fuimos víctimas de la conspiración de Napoleón, que consiguió la abdicación de ambos para posteriormente nombrar a su propio hermano, José Bonaparte, monarca de España. Hechos que en mi país desencadenaron la irrupción de juntas que reconocieron la autoridad de mi hermano y que declararon la guerra a los franceses. De este modo, partidarios del antiguo régimen y liberales hicieron causa común contra los franceses, imbuidos por el espíritu nacionalista y romántico de la época, estallando así la conocida como Guerra de la Independencia. Mi hermano y yo permanecimos recluidos en Valençay todo el tiempo que duró la guerra, hasta que a finales de 1813 la situación para Napoleón era angustiosa y decidió atajar el problema de España para poder centrarse en su campaña de Rusia. Fernando VII fue restituido como monarca español y pudimos salir de nuestro cautiverio para regresar a España. Sin embargo, pese a que en un principio todos pensaban que mi hermano firmaría la Constitución de Cádiz, en Valencia fue recibido como rey absoluto y le entregaron el conocido como Manifiesto de los Persas, en donde le pedían que restaurase la monarquía tradicional y anulase la labor constitucional. El 13 de mayo de 1814, mi hermano, mi tío Antonio y yo entramos de manera triunfal en Madrid, siendo aclamados por los presentes. Se confirmaba así la restauración absolutista, y en adelante yo tendría un papel importante en la toma de decisiones gracias a que fui incluido en el Consejo Real por deseo expreso de mi hermano. Desde mi posición, no dudé nunca en mostrar públicamente mi sincera devoción religiosa. Era de la opinión que Iglesia y Estado estaban destinados a entenderse. Pero el tiempo pasaba en la corte y mi hermano Fernando no tenía el heredero esperado. Su primera esposa, María Antonia de Nápoles, sufrió dos abortos antes de morir. Más tarde, en 1816, se casó en segundas nupcias con su sobrina María Isabel de Braganza, cuya primera hija, María Isabel Luisa, también falleció al poco de nacer. Y durante el segundo embarazo, la reina falleció. Por mi parte, yo estuve casado dos veces, la primera con María Francisca de Braganza, hermana de la mujer del rey, de cuyo matrimonio nació el 31 de enero de 1818 Carlos Luis de Borbón y Braganza, futuro conde de Montemolín, así como Juan, conde de Montizón, y Fernando. Y la segunda con María Teresa, conocida como la princesa de Beida. Con todo, el nacimiento de mi hijo, Carlos Luis, el trono se había asegurado la sucesión masculina, y mientras, mi mujer y yo vivíamos en la corte real una vida apacible y en buena sintonía con mi hermano. Por estas fechas, estalló en Cádiz la insurrección de varios generales del ejército bajo las órdenes de Riego, un pronunciamiento secundado por otros similares en La Coruña o Barcelona, y aunque desde el Consejo de Estado se trató de minimizar su importancia, finalmente mi hermano se vio comprometido a asumir una labor reformista y la restauración constitucional. Y pese a que yo rechacé enérgicamente esta política, seguí fiel a mi hermano. Pero lo cierto es que el clima que se vivía en el país estaba encrespado, con enfrentamientos entre exaltados y realistas. Ante esta situación, en el Congreso de Verona, celebrado el 22 de noviembre de 1822, la Santa Alianza decidió intervenir en España para restituir al monarca legítimo a través del ejército conocido como los 100.000 hijos de San Luis. El absolutismo había vuelto a ganar la batalla al liberalismo. Para 1823, la situación de la corona era realmente complicada. Se habían perdido buena parte de los virreinatos americanos, la hacienda era un desastre y la tensión entre los distintos grupos políticos insostenible. Y pese a que se había restaurado el absolutismo,
la política reformista fue la tónica predominante durante este periodo. Así, por ejemplo, se constituyó el Consejo de Ministros, se concedió una amnistía a los liberales que habían sido detenidos tras la intervención francesa en 1823, o se reformó la hacienda de la mano del ministro López Ballester. Una política que encarrilaba a España hacia el liberalismo. Como contrapartida, se crearon los voluntarios realistas, con la misión de ocuparse del orden, defender los bienes y costumbres y proteger al rey y la iglesia. En cualquier caso, no es extraño que durante esta década ya hubiera sublevaciones realistas contra el gobierno de Fernando VII o que se empezaran a escuchar los primeros vivas a mi persona en distintos puntos de España, lo que a la postre motivó que mi hermano procurase que mis apariciones en público fueran cada vez más reducidas. El 18 de mayo de 1829 moría María Josefa Amalia, tercera esposa de Fernando VII, sin dejar herederos a la corona, lo que me dejaba excelentemente posicionado en el camino de la sucesión. Sin embargo, los ministros moderados rápidamente encontraron la candidata ideal para nueva esposa del rey, su joven sobrina, María Cristina de Borbón dos Sicilias, con la que se casó el 11 de diciembre de 1829. Pronto se quedó embarazada, y casi de manera simultánea, el Consejo de Estado aprovechó mi ausencia para aprobar el 14 de abril de 1830 la pragmática sanción, que aseguraba la sucesión del monarca, Fernando VII, aunque su descendencia fuera femenina. No fueron pocos los realistas que vieron en esta medida una persecución de su causa. No era para menos, esta medida me apartaba del poder en caso de que el rey tuviera descendencia. Y así fue. El 10 de octubre de 1830 nació Isabel, la primogénita del rey, lo que supuso un distanciamiento entre mi hermano y yo, que se consumó en septiembre de 1832, cuando ante la que parecía inminente muerte de Fernando VII, los realistas consiguieron que el monarca firmase un decreto que derogaba la pragmática sanción. Estos hechos pasaron a la historia como los sucesos de la granja. Sin embargo, la reina María Cristina consiguió encauzar la situación y detener la conspiración, al mismo tiempo que adelantó la jura de la princesa Isabel. Yo, exiliado en Portugal, decidí no jurar a la joven princesa, lo que fue considerado un acto de rebeldía, y en esta tesitura el rey falleció el 29 de septiembre de 1833 sin dejar un heredero varón. El 1 de octubre reclamé el trono a través del Manifiesto de Abrantes y casi de manera simultánea se sucedieron diferentes partidas que apoyaban mi causa en varios puntos de España. Sin embargo, el intento de insurrección fracasó por diversos motivos. La depuración que se realizó en el ejército en los últimos años de Fernando VII, la desconexión entre los distintos focos de insurrección, la represión que se llevó a cabo desde el principio o la falta de apoyos al bando realista. Por supuesto, mi propia ausencia, que me encontraba exiliado en Portugal. Sin embargo, aunque la insurrección generalizada fracasó, el movimiento carlista creció en adhesiones y adquirió consistencia con el paso de los meses. Hechos como la matanza de frailes de 1834 en Madrid, tras extenderse el rumor de que estaban contaminando el agua, o las desamortizaciones, radicalizaban las posturas ofreciendo estímulos para postularse a mi lado. Las rebeliones más importantes se dieron obviamente en territorio vasco-navarro. Pero si hay una figura clave en la Primera Guerra Carlista que pudo cambiar el rumbo de la guerra, esa fue la de Tomás de Zumalacárregui, general que ya había participado en la Guerra de la Independencia y que destacó por sus habilidades para la organización y la gestión de los pocos recursos con los que contábamos. Durante los dos años siguientes, Zumalacárregui dirigió mis ejércitos. Sus esfuerzos se centraron en la formación de un auténtico ejército carlista que fuera capaz de enfrentarse al ejército liberal. En poco tiempo aumentó su número con cientos de voluntarios, consiguió armas procedentes de Austria, Prusia, Rusia o Nápoles, insistió en aligerar el equipamiento de las tropas y puso en práctica las tácticas guerrilleras. El enorme apoyo que cosechó en poco tiempo entre los campesinos, así como el éxito de sus operaciones, hizo que pronto empezara a ser el principal objetivo de las autoridades liberales. Con sus victorias, consiguió sacar a las fuerzas carlistas del estancamiento inicial, quedando todo el norte controlado por nuestras fuerzas. Ante esta situación, Zumalacárregui creyó oportuno avanzar sobre Madrid, pero desde el cuartel real le impusimos marchar primero sobre Bilbao. Fue precisamente en el sitio de Bilbao en el que Zumalacárregui fue herido, en Cegama, y falleció de sus heridas el 24 de junio de 1835, una pérdida irreparable para nuestras filas. Con la muerte de Zumalacárregui,
transcurrieron varios meses de incertidumbre entre los carlistas, hasta que Nazario Eguía fue nombrado nuevo general en jefe. Con este nombramiento, se abandonaba la táctica de guerrillas y se pretendía alejar la guerra del norte, bien abriendo nuevos frentes, como el desarrollado por Ramón Cabrera en el Maestrazgo, bien a través de diferentes expediciones que extenderían la guerra hasta lugares que hasta ahora habían permanecido aislados. Es el caso, por ejemplo, de la expedición del general Gómez, la más famosa de todas ellas, y que llevó la guerra hasta tierras andaluzas. Esta nueva estrategia supuso que nuestras fuerzas pudieran controlar favorablemente el norte de España y aumentaran su dominio territorial sobre Cataluña y el Levante. La finalidad de la expedición del general Miguel Gómez fue impulsar la guerra hacia el noroeste peninsular. Partió desde Amurrio, con algo menos de 3.000 hombres, dirección Galicia, y hasta diciembre la expedición fue dando tumbos de un lado para otro, pasando incluso por Andalucía. Recorrieron 4.500 kilómetros, pasando por más de 25 provincias, y acabó volviendo con más hombres de los que fue. Pero lo cierto es que no consiguió sus objetivos. Fue incapaz de impulsar la guerra en ninguno de los sitios por donde pasó, y su único e importante logro fue captar durante meses la atención de las tropas liberales, que veían perplejos cómo constantemente se les escapaba. Pero sus acciones entorpecieron las operaciones en el Bajo Aragón y el Maestrazgo, lo que le llevó a ser procesado por las autoridades carlistas, así como un descrédito ante sus compañeros. Otra acción importante fue la Expedición Real. Los orígenes de esta expedición se remontan a la promesa de María Cristina de casar a su primogénita Isabel con mi hijo Carlos Luis. Al mismo tiempo, se nos prometió salvoconductos para el extranjero, amnistías y conservar cargos y honores militares, todo como moneda de cambio para poner fin a una larga guerra que empezaba a ser insostenible desde el punto de vista económico para el bando liberal. La expedición partió el 20 de mayo de 1837, conmigo al frente de 10.780 hombres y 1.200 jinetes, aunque en el camino se nos unieron varios cientos de hombres, al mismo tiempo que fuimos desviados hacia el este con constantes ataques de las fuerzas liberales. Llegamos a Madrid el 12 de septiembre. Sin embargo, María Cristina no nos recibió, seguramente presionada por su propio gobierno y por Espartero, que recelaba del pacto matrimonial. Acampados al pie de la ciudad, dudamos entre esperar que abrieran sus puertas, proceder a la ocupación de la ciudad o salir al encuentro de Espartero. Finalmente, la indecisión nos arrebató el factor sorpresa y acabamos retirándonos a nuestro territorio con una sensación agridulce, pues si bien era cierto que desde un punto de vista militar nuestras tropas apenas habían visto resentidas, la desmoralización campó entre nuestro bando, hasta el punto de que muchos quieren ver aquí el momento de inflexión que marcó el inicio de la derrota carlista. La expedición regresó a territorio carlista el 26 de octubre, 5 meses después, pero aún quedaba guerra. Tras la vuelta de la expedición, el general Rafael Maroto fue nombrado nuevo jefe del Estado Mayor, consiguiendo en poco tiempo importantes victorias para nosotros. Sin embargo, el cansancio de la guerra provocó una división en nuestras filas, los partidarios de continuar la guerra hasta la victoria y aquellos que comenzaron a proponer un acuerdo con el gobierno de Madrid. Maroto era partidario de este segundo grupo y empezaron a llegar rumores de las conversaciones que estaba teniendo con Espartero. La negociación concluyó el 30 de agosto de 1839 con la firma del Convenio de Vergara, que puso fin a la guerra. A cambio de su rendición, los carlistas podrían acogerse a una amnistía, mantener los grados y las condecoraciones obtenidas y se respetarían los fueros vasco-navarros. Por el contrario, en apenas 15 días, todo el norte fue tomado por las tropas liberales y yo me tuve que marchar exiliado a Francia. No obstante, en Aragón, el Maestrazgo y Cataluña, continuó la guerra un año más, con Ramón Cabrera a la cabeza. El último año de guerra dejó escenas feroces, pero finalmente fueron derrotados, y los que quedaron se marcharon al exilio. Muchos hombres fueron movilizados, y un gran número de personas perdió la vida en esta guerra. Además, a los muertos y heridos habría que sumarle los exiliados, que para 1840 sumaban 26.000 personas entre militares y simpatizantes de mi causa. Terminaba así un conflicto que entre 1833 y 1840 mantuvo a España en una lucha fratricida que se enmarcó en el doble proceso de crisis del antiguo régimen y revolución liberal. Un marco común a toda Europa, pero que en España tuvo un desarrollo muy particular. No obstante,
la derrota no supuso el fin de la causa legitimista, aunque sí fue necesaria una reconversión. El 18 de mayo de 1845 abdiqué en favor de mi hijo Carlos Luis, quien adelante adoptó el título de conde de Montemolín. Con 27 años de edad, mi hijo pasó a convertirse en el pretendiente Carlos VI y se convirtió en el nuevo adalid del carlismo hasta su muerte en 1861. Mi legado estaba a buen recaudo. El carlismo no había dicho su última palabra.